Nacimos en definitiva en este lugar para protegernos de los habitantes de estas mismas tierras. Saber que fue una lucha violenta. Saber que hubo víctimas. No fue fácil tampoco para las generaciones actuales aprender que las instituciones sanmartinianas que liberaron toda América fueron llevadas a enfrentar a sus propios hermanos. Poner en práctica un genocidio. Tener a un convecino nuestro como máximo representante. Pero estos somos. Y aquí estamos. Que tenga continuidad, es una metodología, porque esto es simple, la farmacia tiene que seguir comprando los medicamentos y seguir pagándolos. Esto no se detiene por más que haya amenazas o por más que haya algún indicio que se pueda cortar. El paciente lo necesita todos los días. Así que bueno, Dios quiera que ese optimismo que teníamos lo seguimos teniendo, ahora para que se resolucione de manera definitiva. Buen nivel, destacado las escuelas de nivel público, de escuela técnica, Tenga de Gowland, agrotécnico y las escuelas privadas realmente presentaron muy buen nivel, buenas posibilidades, candidatos de pasar la etapa regional. Y bueno, y mañana continuaremos el día jueves con ajedrez, después el día viernes con tenis de mesa y ya la semana que viene empezaremos con handball y fútbol reducido, son las disciplinas que mayor convocan, ¿no? Entonces realmente nos sorprendió porque fue una manifestación expresa estar en contra de la medida y pidiendo explicaciones al respecto. Y bueno, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Una postura personal es que quizá el acercamiento que hoy está teniendo la Cámpora al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hizo que no pudieran tomar una postura en contra en el Consejo Deliberante, que es respetable, pero cuando están los chicos de por medio uno cree que hay que dejar ciertas cuestiones políticas de lado.